Bueno, Manuel, me alegro de volver a verte. Lánzate ya al asfalto y gánate a los aficionados. Si te apetece comprobar tus progresos, échale un vistazo a la cronología. Gracias a ella, podrás repetir cualquiera de las fases que hayas completado. No vas a conseguir más seguidores, pero te servirá de práctica. Para satisfacer las expectativas de Divicero, tendrás que poner en práctica todo lo que has aprendido hasta ahora. Aquí los pilotos compiten por marcar el mejor tiempo en un recorrido determinado. Las carreras por vueltas permiten varios intentos, mientras que en las pruebas en ruta te lo juegas todo a una carta. Concéntrate en la trazada y ojo con el tráfico. Divicero es uno de los mejores clubes europeos en las pruebas contrarreloj. Para impresionarlos tendrás que quedar entre los tres primeros. Cada segundo. Durante el tiempo que te pedíamos. Ahora llevas el mismo ritmo que tus rivales. Tienes que arañar un par de segundos más para ser líder. Adecuada, prepárate para salir. El coche está a punto. Concéntrate y marcarás un tiempo increíble.
velocidad lo suficiente como para superar un objetivo. Estás muy cerca. Venga, pisa a fondo. Tienes que elegir uno de estos dos coches. Lo necesitarás dentro de poco para una carrera. De acuerdo. Lo tendrás listo para la próxima carrera. Esa victoria nos ha abierto muchas puertas. Puedes seguir compitiendo contra los de Divicero. Puedes aceptar el reto de otro acto promocional o puedes medirte con los magníficos pilotos del Club Eliminación. Nos vendría de perlas incorporar su talento a la liga. La clave para ganar es la velocidad en las curvas. No te pases de frenada. Para marcar el mejor tiempo, aprovecha toda la pista.
vas a muy buen ritmo. No es fácil seguirles el ritmo a los de Divi Zero. Te felicito. Nuestra liga está dando sus primeros pasos y habrá que esforzarse al máximo para sumar seguidores. Una buena forma de ganar popularidad es cumplir los objetivos de los patrocinadores. La Costa Azul no te da tiempo ni de pestañear. El trazado rápido, estrecho y peligroso. Muy atento, ¿vale? Los de Divi Zero conocen el trazado de la Costa Azul al dedillo. Tienes que salir a tope desde el principio. Sigue escalando posiciones.
trasera derecha está un poco tocada. Ahora va segundo. Muy reñida, bastante has hecho con acabar tercero. Los actos promocionales nunca vienen mal para conseguir más seguidores y además resultan divertidos para el piloto. La clave para ganar es la velocidad en las curvas. No te pases de frenada. Cada segundo cuenta contra los de Divicero. Sala por todas. Vas muy bien. Intenta apretar un poco más. ¡Qué nivel! Si puedes. Ahora llevas el mismo ritmo que tus rivales. Esos pilotos querrán competir en nuestra liga ahora que nos hemos ganado a su afición.
Los actos promocionales te ofrecen experiencias nuevas. Si buscas un desafío, pruébalos. Si quieres ganar una carrera de supervivencia, procura no quedarte el último. Cada vez que el cronómetro llega a cero, el piloto que ocupa la última posición queda eliminado. Ganará quien más tiempo aguante en pista. Nos enfrentamos a los del Club Eliminación. Si terminas entre los tres primeros, seguro que te invitan otra vez. Lorenzo Vela es el número uno del Club Eliminación. Intenta mantenerte delante de él. Los pilotos del Club Eliminación no se arrugan nunca. No te cortes tú tampoco. Eso te va a salir caro. Aprieta. Es muy complicado adelantar a los del Club Eliminación. Cuanto antes ataques, mejor.
Madre mía, no sé cómo lo has hecho, pero quiero que lo repitas siempre. Has sobrevivido como un campeón. Dentro de poco necesitarás uno de estos coches. Elige el que prefieras y haré que te lo envíen. Vale, buena elección. Bueno, Manuel, qué gran carrera. Te he organizado otra competición, esta vez con el club Eurorand. Sus pilotos participan en campeonatos de turismos, así que podríamos contar con auténticas estrellas. Si te chocas contra una barrera, sales disparado. Usa los pianos para controlar las curvas. Es muy complicado adelantar a los del club eliminación. Cuanto antes ataques, mejor. Thank you.
Vegas. Quedan 5 coches. No bajes la guardia. A otro, quedaremos entre los tres primeros. Solo te separan 2 coches del triunfo. Esfuerzo, campeón. Como un fiera. Cuanto mejor quedemos, más seguidores ganaremos para nuestra liga. Bueno, Manuel, has estado bien. Ahora te han invitado a competir con el club Eurorand, que cuenta con fieles seguidores en toda Europa. Nos interesa mucho fichar a sus pilotos, así que trata de conquistarlos. La clave para ganar es la velocidad en las curvas. No te pases de frenada. Solo quedan 2 vueltas.
pieza de lujo. La vuelta rápida. Segundo. Has terminado primero, te lo has currado. Bueno, Manuel, nuestra liga ha despertado mucha expectación en Europa e incluso podría tener mejor acogida que en Estados Unidos. El terreno está bien abonado, así que Scott ya te espera para la carrera inaugural. Esta pista bastante bien, lo mínimo es que batas tu récord. Ha sido tú. Enhorabuena. Un piloto menos. Si eliminamos a otro, haremos.
estamos entre los tres primeros. Estás entre los tres últimos. No te confíes y aprieta. Solo quedáis tú y otro. Venga, que puedes ganar la carrera. Dijo que ahora los del Club Eliminación miran nuestra liga con otros ojos. Necesitamos ganarnos el apoyo de más seguidores. Prueba a cumplir algún objetivo. Si te apetece comprobar tus progresos, échale un vistazo a la cronología. Gracias a ella, podrás repetir cualquiera de las fases que hayas completado. No vas a conseguir más seguidores, pero te servirá de práctica.
Los actos promocionales sirven para mostrar algo diferente a los espectadores. Si lo haces bien, se harán seguidores tuyos. Tienes disponible un acto promocional. Como se trata de una carrera de resistencia, requiere un compromiso considerable. Pero si lo haces bien, sumarás un montón de seguidores. Thank you.
Vale, tienes disponible un acto promocional. Como se trata de una carrera de resistencia, requiere un compromiso considerable. Pero si lo haces bien, sumarás un montón de seguidores. En París hay muchas rectas. La velocidad al salir de las curvas es crucial. Si mejoras tu marca en el primer sector, tendrás más opciones de ganar. Ese se viene con nosotros. Consulta el calendario, a ver si puedes hacer hueco para el reto de un fabricante. La clave para ganar es la velocidad en las curvas. No te pases de frenada. Si hoy también conseguimos un buen resultado, esta noche lo celebramos.
siempre hay sitio para un coche más. Asen. No pierdas de vista tus objetivos. Si los cumples, lograrás la repercusión que necesitas. La Costa Azul no te da tiempo ni de pestañear. El trazado es rápido, estrecho y peligroso. Muy atento, ¿vale? Ese buga no es gratis. Tienes que ganártelo. Vas a derrapar de lo lindo. Aprovecha cada drift para salir con más impulso de las curvas. We'll be right back.
espectacular. Vale, tienes disponible un acto promocional. Como se trata de una carrera de resistencia, requiere un compromiso considerable. Pero si lo haces bien, sumarás un montón de seguidores. Mirar un poco más allá de lo habitual. Esta pista puede cambiar a medida que avanzamos. Oh!
segundos. Últimos 10 segundos. ¡Qué carrerón! Ya tenemos suficientes seguidores en Europa para hacer realidad la segunda temporada. Tendrás que causarle buena impresión a Callum Kirkwood. Si le demuestras que tienes talento, seguro que vuelve a invitarte al club. En mil batallas, pero seguro que lo sorprendes. Segundos.
has mantenido el tipo frente a los de Eurorand. Y encima les has ganado. Eres un fiera. Fijo que te llaman otra vez. Has convencido a los de Eurorand para que vuelvan a invitarte. Así, estoy seguro que conseguirás que participen en nuestra liga. Aquí hay muchas paredes rocosas, con unas irregularidades tremendas. Evítalas a toda costa. Venga, hay que ganarse al público. Pórtate como tú sabes. Fiera. ¡Qué facilidad! Eres el rey de los adelantamientos. Ese objetivo. Sal a rodar y concéntrate. En el primer sector lo pasaste mal la última vez. Pon más atención. Se ha roto algo.